Bueno, qué gran reto el que tiene, ¿verdad? De debutar con un equipo que tiene historia en fútbol, ¿verdad? Vamos a ver en baloncesto qué tal, pero por las contrataciones que han hecho, lo que han anunciado, se ve que es un equipo que va a dar pelea. Sí, mira, somos un equipo, pues obviamente nuevo en la liga. Tenemos un núcleo de jugadores jóvenes nacionales, el cual pues ya han sido partícipes anteriormente en esta liga. Pues ahí con un poquitito de veteranía con Dirk Campbell, Milton Hernández, que serán esos veteranos de los nacionales que van a estar aportando pues bastante al equipo. Para usted como entrenador, ¿qué significa que le hayan dado esta batuta? Mira, es muy importante para mí. Estoy bien agradecido con el club Cacique Teddy Riangén, con el gerente Pedro Sáenz, que fue quien me hizo el llamado. Súper contento de poder asumir el rol de entrenador. Para mí es la primera vez aquí en Nicaragua que en la LCB que puedo tomar las riendas de un equipo. Y pues, como siempre lo he hecho, vamos a tratar de trabajar lo más duro posible para tratar de tener el mejor éxito posible durante el torneo. A la afición, ¿qué le dice? ¿Cómo enamorar a esa afición? ¿Qué futbolera? Mira, que se den cita a los primeros juegos. El básquetbol es un deporte bien, bien pegajoso, decimos nosotros allá. Una vez lo visitas una o dos veces, te encanta y te vas a mantener yendo a las canchas. Creo que esta iniciativa que tuvo los caciques, el 100% de la iniciativa fue gracias a la afición que tienen en fútbol y piensan que vamos a tener el mismo éxito trayendo fanaticadas, tal cual como lo hace el Cacique Teddy Riangén Fútbol Club. Suerte, lo vamos a estar viendo.